Bueno, yo tengo a mi mamá encamada con una enfermedad de Alzheimer, con un 90% de muerto su cerebro, y la Fundación en Colombia me está dando una ayuda ahorita porque yo no puedo trabajar. Sí, la Fundación me da un diario por mes para que yo me ayude, porque yo dependo solo de la pensión de ella. Muchas gracias, que Dios bendiga esa Fundación. Yo le agradezco mucho a la Fundación porque de verdad los ha ayudado mucho, con mi esposo que él tiene cáncer, y ha sido demasiado la ayuda, de verdad, porque la necesitábamos. Tengo una pensioncita de 78 mil colones y con eso la verdad que no podíamos sobrevivir. Y gracias al Señor por ellos, hemos pasado estos meses que nos han ayudado muy diferente a antes. Muchísimas gracias por todo. Sí, buenos días. Sí, yo varias veces escuché a varias señoras que hablaban de la Fundación. Entonces, por medio de eso, yo acudí a pedirles a ustedes la ayuda. Esto mío son varias, como dos enfermedades en una, por decirlo así. Tengo osteoporosis múltiple. Luego, un padecimiento que tengo en la columna, que de hecho que me tienen que hacer una prótesis de cadera. Luego, es una enfermedad de esta otra que yo le digo a usted, parecía la artritis, porque ya los huesos se me van como deformando. Y entonces ese es el padecimiento que tengo. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que esas barras del baño, vea, no sabe cuánto se lo agradezco, porque esas barras sí me hacían falta, porque varias veces casi que me caía, porque ya uno no tenía dónde sostenerse. Luego el colchón está sumamente precioso, que yo sé que me va a ayudar, pero montones con la espalda, porque a mí me duele muchísimo la espalda y el momento está levantándome. Pero imagínense, gracias a Dios, y le agradezco a la Fundación de todo corazón, y que Dios los bendiga a todos.